Italia acoge a los que buscan cultura, belleza y romanticismo desde hace siglos. Samuel Johnson escribió mientras recorría Europa: un hombre que no ha estado en Italia será consciente de su inferioridad por no haber visto lo que se espera que debiera ver. En aquella época, visitar Italia era posible solo para los ricos. Sin embargo, hoy todos podemos viajar. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que por aire, para disfrutar de las imponentes vistas del corazón de este cautivador país? El corazón de Italia. Un viaje desde Florencia a Roma. Nuestro viaje nos llevará desde Florencia, en el norte, a la Toscana, a Umbría y a la frontera de los Abruzos, antes de dirigirnos al oeste hacia la ciudad de Terna, Roma, antiguo centro de un poderoso imperio. Así que tome asiento y sobrevuele con nosotros algunos de los lugares más hermosos, partiendo de la gran ciudad de Florencia. Florencia es un monumento al Renacimiento, el resurgimiento de las ideas clásicas en el arte y la arquitectura que se produjo en el siglo XVI. Gran parte de la ciudad que vemos hoy es obra de una poderosa familia que controló esta antigua ciudad-estado durante más de 300 años, la familia Medici. Fabulosamente ricos gracias a la banca, acogieron a los más notables artistas y arquitectos de su tiempo, como Miguel Ángel o Donatello, e hicieron de la ciudad una de las maravillas del mundo. Entre sus muchos célebres ciudadanos destaca el hombre que dio nombre a América del Sur y del Norte, Américo Vespucio. Alzándose sobre la ciudad, la cúpula de la catedral, de ladrillos anaranjados, diseñada por Brunelleschi. Nadie había osado construir una cúpula de este tamaño. Una hazaña monumental de ingeniería que domina el horizonte de Florencia desde hace 6 siglos. Las vistas son espectaculares desde la cúpula y desde el campanile. Su construcción empezó en 1334 y fue adornado con mármol verde, rosa y blanco de las colinas toscanas. Florencia es una ciudad de techos de tejas naranjas y rojas que encierra calles repletas de gente. Estas desembocan en hermosas plazas como la Piazza de la República, construida sobre el emplazamiento del antiguo Foro Romano. A los ciudadanos actuales les encanta sentarse aquí y ver la vida pasar. El río Arno divide la ciudad en dos y es franqueado por uno de los puentes más famosos de Italia, el Ponte Vecchio, construido en 1345. Carniceros, herreros y curtidores ocupaban sus tiendas. Hoy lo hacen joyeros, orfebres y bazares. En las ciudades amuralladas medievales, el espacio era escaso. Se aprovechaba cada centímetro, incluso en los puentes. En la parte superior del puente se extiende el corredor vasariano. Su nombre se debe a su arquitecto, Giorgio Vasari, y es el pasadizo privado que utilizaban los Medici para caminar entre sus residencias sin ser vistos por el público o posibles asesinos. Sobre el Arno y unido al pasadizo se encuentra el enorme Palacio Pitti, que en su día fue la residencia principal de los Medici, príncipes renacentistas y mecenas de muchos artistas. El palacio fue encargado por Luca Pitti, un banquero rival que quería eclipsar a la familia Medici. Sin embargo, cayó en bancarrota antes de su finalización
y los Medici lo compraron, sin duda, por un buen precio. A un lado del palacio se encuentran los jardines de Boboli, construidos poco después de que los Medici adquirieran el palacio. Este hermoso y estilizado jardín renacentista está abierto al público desde el siglo XVIII. En la otra orilla del río, el corredor vasariano termina en la mundialmente famosa Galería Uffizi, y que tiempo atrás fue el centro administrativo del enorme imperio comercial de los Medici. La galería conecta con el Palazzo Vecchio, el ayuntamiento desde hace casi 700 años. Florencia atesora algunas de las mejores iglesias de Europa. La estación de tren de Florencia toma su nombre de la cercana basílica Santa María Novella, construida por los dominicos a principios del siglo XIV. En la Santa Croce están enterrados Miguel Ángel, Galileo y Maquiavelo, junto con otros prominentes florentinos. En uno de sus laterales, una columnata sirve de resguardo de la lluvia o el sol. Desde Florencia volamos hacia el oeste, siguiendo el río Arno hacia la costa y la ciudad de Pisa. De la bruma emerge el campo dei Miracoli, el campo de los milagros, y uno de los edificios más extraordinarios del mundo, la Torre Inclinada de Pisa. Junto a ella, la Catedral de Pisa y el Baptisterio revestidos de mármol color crema y piedra. La famosa torre empezó a levantarse en 1173 como campanario de la catedral, pero antes de que se construyera el tercer nivel, comenzó a ladearse sobre el arenoso terreno. Su construcción continuó y su inclinación aumentó desafiando a la gravedad. En 1990 se cerró al público para estabilizarla y se redujo su inclinación 38 centímetros. Reabrió sus puertas en 2001 tras ser declarada segura durante 300 años más. Al suroeste de Pisa hay un pueblo donde las torres están derechas, San Gimignano. 13 torres hacen de esta colina la versión medieval del perfil urbano de Nueva York. Hubo 72 de ellas, construidas por sus familias nobles para mostrar su riqueza y poder en los siglos XII y XIII. En el medievo, esta localidad fue una parada importante en la ruta de peregrinación desde el norte de Europa a Roma. Nadie sabe con certeza por qué se construyeron tantas torres. Quizás solo trataban de quedar por encima del vecino. Solo una, la Torre Grossa, está abierta al público. Y desde arriba, las vistas sobre el paisaje toscano son difíciles de superar. No muy lejos, al suroeste, se encuentra Monteriggioni. Asentada sobre una colina, fue construida alrededor del 1200. 10 años después, fue convertida en guarnición fortificada. Y fue construida también, que no ha necesitado reparaciones mayores en 900 años. 14 torres fuertemente fortificadas contribuyen a su formidable apariencia. Monteriggioni fue construida para proteger la frontera norte de la siguiente visita obligada, una de las grandes ciudades de la Toscana, Siena. Dominándola, una de las torres medievales más altas de Italia, la Torre del Mangia.
Desde sus 100 metros de altura se puede ver la Piazza del Campo en forma de abanico. Aquí se celebra dos veces al año la famosa carrera de caballos del Palio di Siena, en la que compiten bravamente los 17 distritos de la ciudad. La carrera no tiene reglas. Los jinetes pueden incluso descabalgar a sus rivales. Los 9 segmentos de pavimento de ladrillo rojo fueron colocados en el siglo XIV y representan el Consejo de los 9 que dirigían la ciudad entonces. Hoy es un punto de encuentro donde las cafeterías bordean la plaza. Tal vez, vigorizados gracias a un buen expreso, los visitantes puedan subir la retorcida escalera que sube a la cima de la torre. La recompensa es una vista inigualable de la ciudad. El casco antiguo de Siena es una maraña de calles estrechas y sinuosas, y los techos de terracota de las casas un rompecabezas de diferentes alturas. Pero por encima de todo se alza su catedral, uno de los grandes templos de Italia. Mármol verde, rosa y blanco visten el exterior del edificio y lo hacen destacar con arrojo en el cielo de la ciudad. Si la peste de 1348 no hubiera reducido la población de la ciudad a la mitad y detenido su construcción, podría haber sido la catedral más grande de la cristiandad. Al sur de Siena se prolonga un paisaje conocido como Crete Senesi, las crestas de la Toscana. Árido en verano, este paisaje atemporal ha inspirado a muchos artistas. Cipreses, granjas sobre colinas y casas. A 40 kilómetros al este, cerca de la frontera con Umbría, está Montepulciano, una de las ciudades a más altitud de la Toscana. Si su nombre le resulta familiar, es porque Montepulciano es una región vitivinícola famosa. El pueblo está rodeado de viñedos. En una loma de los Apeninos se sitúa la ciudad natal de San Francisco de Asís, Assisi. Dominando su extremo norte, vemos la Basílica de San Francisco, donde descansan los restos del santo. De hecho, son dos iglesias construidas una sobre la otra. Asís, hoy Patrimonio de la Humanidad, sufrió grandes daños durante el terremoto de 1997. Una década después, quedó brillantemente restaurada. Al oeste, y junto a la autopista entre Florencia y Roma, se eleva otro municipio con un conocido vínculo con el vino, Orvieto. La ciudad fue construida hasta el borde de un escarpado afloramiento volcánico y está fortificada con una gran puerta de entrada donde la meseta rocosa desciende hasta el suelo. Y en su punto más alto, una de las catedrales románicas más importantes de Italia. Su construcción empezó a finales del siglo XIII y no fue culminada hasta 3 siglos después. Su fachada está magníficamente decorada con la coronación de la Virgen. Nos dirigimos al sur, a dos importantes villas renacentistas diseñadas en el siglo XVI por el mismo hombre, Giacomo Vignola. La Villa Lante destaca en la parte alta del pueblo de Bagnaia, con su esplendoroso jardín. Fue construida para el cardenal Gambara,
y consta de dos edificios idénticos a ambos lados de un jardín conocido por sus fuentes. Algunas de las cuales están diseñadas para mojar a huéspedes desprevenidos. Al sur de Villalante se ubica la localidad de Caprarola y la Villa Farnese. También cuenta con un jardín fastuoso, pero es la espectacular villa de cinco caras la que nos impresiona. Fue construida para otro príncipe de la iglesia, el cardenal Farnese, a finales del siglo XVI. En contraste con el exterior pentagonal, acomoda un patio interior circular que es el primero de su tipología. 30 años tardó Giacomo Viñola en terminar esta majestuosa villa. Italia presume de una de las mejores arquitecturas del mundo, pero también nos ofrece bellos paisajes. Esta es la exuberante y apacible Tierra de Labranza de Umbría, conocida como el corazón verde de Italia. Las montañas se cubren de árboles y maleza cuando nos acercamos a la frontera entre las regiones de Lacio y los Abruzos. En plena montaña, cerca de Subiaco, hay un monasterio de gran importancia para la orden benedictina. Fue aquí, en una cueva oscura y húmeda, donde San Benedicto de Nursia vivió como ermitaño a principios del siglo VI. En ella oró, enseñó y llevó una vida sencilla. Sobre la cueva se construyeron dos iglesias, y es un lugar de peregrinación para muchos católicos y visitantes que hacen la subida desde la ciudad. De lo religioso a lo frívolo, al gran jardín de Villa d'Este en Tivoli. Este influyente jardín renacentista tiene cientos de fuentes, grandes y pequeñas, que se alimentan de un lago sobre la ciudad para crear una fantasía acuática. Fue construido en el siglo XVI para el cardenal d'Este, hijo de Lucrecia Borgia. En los calurosos veranos, estos jardines proporcionan un ambiente maravillosamente refrescante. El aire se humedece con el agua nebulizada de 500 fuentes. En las afueras de Tivoli se encuentra la Villa de Adriano. Construida como palacio principal del emperador en el siglo II, es una de las villas más grandes y espectaculares jamás construidas. Llegó a ocupar un área mayor que el centro de la propia Roma imperial. El emperador Adriano prefería vivir fuera de la ciudad. Nacido en España, el Senado y la aristocracia lo despreciaban, quienes lo consideraban un provinciano. Gran parte de la villa aún no ha sido desenterrada. Tras la caída del Imperio Romano, fue saqueada progresivamente. Hasta después de la reunificación de Italia, en el siglo XIX, el yacimiento no fue debidamente protegido y excavado. Roma está a 23 kilómetros de la Villa Adriana, y el emperador podía llegar hasta ella por el río Tíber o por la Vía Tiburtina directamente a las puertas de la ciudad. Durante 1000 años, Roma fue la ciudad más poderosa del mundo conocido. Su desplome en el siglo V, a medida que el imperio se desintegraba, hizo que la ciudad fuera abandonada, saqueada y en gran parte enterrada. Se levantó de nuevo como sede del papado a principios de la Edad Media, convirtiéndose más tarde en un importante centro de peregrinación
y en el centro del mundo cristiano. Durante el Renacimiento, artistas y arquitectos acudieron en masa a Roma para trabajar para los papas y sus familias. Pero es el mundo antiguo el que todavía domina la ciudad, ya que las excavaciones y la conservación han desenterrado su pasado imperial. Quizás el mejor ejemplo sea el Coliseo, recientemente nombrado como una de las nuevas siete maravillas del mundo y seguramente una de las estructuras más famosas y reconocidas de la antigüedad. El anfiteatro fue encargado por el emperador Vespasiano en el año 72 y fue construido sobre el Palacio de Nerón para borrar los recuerdos del odiado emperador. En los juegos inaugurales se mataron más de 9.000 animales salvajes para entretener a los 55.000 asistentes. Y también lucharon gladiadores, el espectáculo favorito de los romanos. Tras la caída del imperio, el Coliseo cayó en ruinas. Pero en el siglo XIV los arquitectos habían aprendido a admirar los detalles clásicos y saquearon la estructura. Algunos de los materiales saqueados se emplearon en una de las basílicas más famosas del mundo, la de San Pedro. La basílica está situada en el centro de la ciudad del Vaticano, que fue construida en gran parte durante los siglos XVI y XVII. La basílica se alza sobre el lugar donde se dice que San Pedro fue crucificado y sepultado en el año 64. Varias secciones de la catedral fueron diseñadas por algunos de los más grandes arquitectos de su tiempo, como Miguel Ángel, quien diseñó la enorme cúpula en 1530, pero murió antes de ser terminada un siglo después. Es una larga subida, pero vale la pena por las magníficas vistas de Roma. La Plaza de San Pedro fue trazada por Bernini en forma elíptica y con columnatas en curva. Los domingos, la plaza se llena de gente que asiste a misa o espera ser bendecida por el Papa desde un balcón con vistas a la plaza. El Vaticano es un Estado soberano desde 1929 y está gobernado por el Papa como el único monarca absoluto de Europa. Es el Estado independiente más pequeño del mundo, pero tiene su propia moneda, tiendas, museos y sistema judicial. La Porta del Popolo es la entrada norte principal a la antigua Roma. Por ella, emperadores triunfales entraron en la ciudad a la cabeza de sus ejércitos después de campañas victoriosas. En su honor se levantaron arcos ceremoniales como el de Septimio Severo, que domina el Foro, el antiguo centro ceremonial de Roma. Originalmente, el Foro era un lugar de encuentro caótico con puestos de comida y burdeles junto a los templos y el Senado. En el siglo II pasó a ser un lugar más imponente, que reflejaba el poder y la fuerza del imperio. Los sucesivos emperadores añadieron nuevos templos y monumentos. Uno de ellos incluso instaló baños públicos con calefacción. Sobre el Foro se alza una de las siete colinas de Roma, el Palatino. Según la leyenda, fue aquí donde Rómulo y Remo fueron encontrados por la loba que los adoptó. Rómulo fundó aquí la ciudad en el siglo VIII a.C. y durante el apogeo del imperio, el Palatino acogió a emperadores y aristócratas. Las ruinas de sus villas cubren la colina. En el siglo XVI, Roma se llenó de nuevos edificios influenciados por el Renacimiento y comenzó a parecerse a lo que vemos hoy. Los estadios para carreras de carros se convirtieron en espacios abiertos como la Piazza Navona. Desde el aire es fácil distinguir el plano de la ciudad. Y en el parque de Villa Borghese, los visitantes pueden hacer precisamente eso. Desde un globo cautivo,
las vistas de la cuna de la civilización occidental son inigualables. En la ciudad eterna de Roma, nuestro viaje llega a su fin. Italia es una tierra afortunada. Tiene buena gastronomía, buen vino, paisajes románticos, ciudades bulliciosas y un rico pasado. Y todo ello bañado por la gloriosa luz mediterránea. Pocos lugares han sido el centro de un poderoso imperio y han sobrevivido tan espectacularmente para enriquecernos a todos.